Hey, ¿qué tal, gente? Aquí somos Side y sí, estamos de vuelta con Teaching Feeling. Vamos a continuar donde lo dejamos la vez pasada. Vale, vamos a continuar, vamos a acariciar esta a Silvi. Vamos a empezar bien el video acariciando a Silvi. Creo que estoy empezando a acostumbrarme a esto. Vale, me parece. Debe haber una forma adecuada de reaccionar a una situación como esta. Va, ahí poco a poco va agarrando confianza, chicos, Te gustan las cosas extrañas, ¿no? Vale, ya paro. Vamos a salir, vamos a comer con Silvi. ¿Te parece bien que te acompañe de nuevo? Sí. A la cafetería. Porque vamos a tragar. Vamos a comer algo ligero en la cafetería. Entré a la cafetería con Silvia al lado. ¿Vale? ¡Bienvenido a... para dos, no es así! Sí, a ver. Si ve que somos dos personas, ¿usted me va a entregar una mesa para siete personas? No, ¿verdad? A ver, camarera, piensa, camarera. La empleada de paso irregular nos indicó nuestros asientos. Terminamos nuestra comida. Fue una comida bastante ligera, así que me pregunto si Silvi quiere postre. ¿Quieres postre, Silvi? Vamos a darle una torta de frutas. Después de un rato, llega la comida que he pedido. Pastel de frutas, lo he visto antes, pero es la primera vez que como uno. ¿Está bien que me coma esto? Sí. Bueno, gracias por la comida. Es suave y la fresa es dulce y ácida. Es muy delicioso. Esperen, que creo que tengo que preparar algo para las escenas. Tengo que preparar algo, pero no me acuerdo cómo se hacía para censurar. Entonces, pasa algo. Voy a hacer transición así a mi cara. Muy delicioso. Gracias por la comida. Estaba delicioso mucho. Muchas gracias. Yo contento, Silvi. Volvamos a la plaza. Vamos a seguir hablando aquí en la calle. Mientras el silencio continúa, Silvi parece estar algo incómoda. Sigamos hablando. ¿Estás estresado por el trabajo? Murmuró Silvi con timidez. Poco a poco, la luz del día comienza a menguar. Lo daré por terminado hoy. Vas a conversar antes de dormir. El amo es amable, probablemente. Probablemente yo soy el más cachopán que pueden conocer. Vamos a conversar todo el día. ¿Tendré otra oportunidad de acompañarte cuando vayas de compras? ¿Estoy siendo útil para el amo de esta manera? Que sí. Yo me siento ligeramente preocupada. ¿Por qué, Silvi? ¿Por qué? ¿Cómo se supone que debo reaccionar? Ahora sí, a conversar todo el día. Nunca he salido así antes. Estaba feliz, creo. ¿Por qué me aceptó, amo? Porque yo... Tú no lo sabes, pequeña. Pero yo te conozco desde hace un chingo de tiempo. Conversar. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Sí. Estoy agradecido de que el amo me haya acogido. Pero la forma en que he estado viviendo aquí también da miedo. Porque, o sea, doy miedo. Habría sido mejor si no tuviera alma, que no. Me gustan las cosas dulces. Aunque no he podido comer muchos hasta ahora. Vale, mañana te voy a llevar a comer cosas dulces. El amo no conoce a mucha gente aparte de cuando trabaja. Ya es de noche. Buenas noches. Vale. Oye tú, sí tú, antes de continuar, recuerda que este gameplay fue grabado en mi canal de Twitch. Así que, ¿qué esperas para seguirme y ver los gameplays que vamos a grabar de ahora en adelante? Acariciémosle todo el día la cabeza. Debe haber una forma adecuada de reaccionar en una situación como esta. Vale. Yo quiero que le quiero comprar escena. Ahorita sale desnuda de una, voy a prepararme para censurar. Buenos días. Al despertar, el cutis de Sulvis. De Sulvis. Al despertar, el cutis de Silvi tenía un aspecto terrible. Parece que está enferma. Lo siento. Parece que me he resfriado. Yo también estoy resfriado, Silvi. Coloco mi mano en su frente. Solo con tocarla, puedo decir que tiene mucha fiebre. Atenderla. Vas a atenderla con cuidado. La coloco en su cama y le preparo alguna medicina y comida fácil de digerir. Amo, no necesitas hacer tanto por mí. Puede ser solo un resfriado, pero su fiebre es bastante alta. Más vale prevenir que lamentar. Alguien contagió primero al otro. Yo creo que Silvi estaba enferma y me contagió a mí, ¿eh? Tal vez, como había pensado, el estado de Silvi no mejoró durante el tiempo. ¿Se me murió? Cof, cof. Tu cuerpo probablemente esté débil por la forma en que fue tratada antes de venir aquí. ¿Se me va a morir? El frío es suficiente para debilitar su cuerpo con el estado en que se encontraba. La última vez que me resfrié no duró tanto. No puedo dejar que se quede con esa ropa sudada, así que se la cambié.
La voz ronca de Sylvie era débil y no era capaz de ocultar su dolor y ansiedad. Hago lo que puedo, pero Sylvie sigue ardiendo de calor. Lo siento mucho. Sylvie se disculpa mientras duerme. Parece que tuvo una pesadilla. Le limpió la frente y le dio unas suaves palmaditas en la cabeza. Parece que esto liberó la tensión acumulada en su pequeña estructura. Yo soy un crack, chicos, yo soy un crack, un fucking crack. A mí nunca se me ha muerto. A mí nunca se me va a morir. Ya me siento mucho mejor. Coloco mi mano en la frente de Sylvie. Parece que la fiebre le ha bajado. ¡Ush! La música se distorsionó por un segundo, ¿no? No, un DAP en 2021. ¡No! ¿Qué has hecho? Siento las molestias que he causado. Me siento como si pudiera ayudar con las tareas domésticas de nuevo. Ahora estoy bien. ¿Cuál es la altura de Sylvie? Como para que la cabeza sea del mismo tamaño que la mano del personaje. Vamos a... ¡Está feliz! ¡Está feliz! Ya no está seria. Vamos a ver el estado. Sylvie disfruta del tiempo que pasa junto a ti. Bien. ¿Vas a acariciarle a ver qué? A ver si cambian las frases. ¿Ah? ¡Ahora está feliz! ¡Está feliz! No siento la desconfianza de ella que sentía antes. De alguna manera parece que me he acostumbrado a eso y lo hice con una felicidad. Continuar. Es bueno, no es una mala sensación. Continuar. Muchas gracias. Continuar. El amo le gusta mucho hacer esto. Tampoco me desagrada. Sí. Grande, lo conseguiste, sí. Esto me calma un poco, creo. Vale, ya es hora de ir a mimir. Y vamos a salir con Sylvie. ¿Vas a salir de nuevo? Entonces permíteme acompañarle, sí. Vale, ¿y la tienda de ropa dónde está? No parece que le duela, pero ajá, vale. Acariciar. No, conversar. Parece que está pensando profundamente en algo. Ya es de noche, debería prepararme para ir a la cama. Buenas noches. Vale. Buenos días, amo. Yo quería realmente comprarle ropa nueva, pero no se pudo, entonces... Amo, ¿qué pasa, Silvia? Amo, ¿le gustan por casualidad las cosas extrañas? ¿Me está diciendo raro? A ver, ¿a quién no le gustaría que le acariciaran la cabeza? Sí, te voy a llevar de nuevo, Sylvie. Entrar a la cafetería. Es un poco temprano, pero vamos a almorzar. Entré a la cafetería con Sylvie al lado. ¡Bienvenido a... para dos! ¡Que sí, para dos! El empleado de paso irregular indicó... Ajá, terminamos nuestra comida. Una comida bastante ligera, así que me pregunto si Sylvie quiere postre. Vas a darle otra vez pancakes. Después de un rato, llega la comida que he pedido. El pancake se ve sabroso, entonces gracias por la comida. El almíbar huele bien. Ahora tiene animaciones cuando come, ¿eh? Masticar. Es suave y delicioso. Sí. Gracias por la comida. Estaba delicioso, mucho. Yo sé cómo alegrar a las personas, ¿eh? Volvamos a la plaza a hablar. Yo quiero ir a comprarle ropa. Aunque Sylvie mire de vez en cuando a su alrededor, intenta no destacar. Parece que Sylvie intenta evitar el contacto visual con la gente del pueblo que pasa. Vas a ir para la casa. Solo compré algunas cosas necesarias y me iré a casa por hoy. Vale, acariciar. Espero estar ayudando al amo al hacer esto. Que sí. Amo, aún no me hará nada terrible, ¿verdad? No. Antes de venir aquí, cada día era tan doloroso. ¿Cuánto dinero tendrá el prota? A ver, cuando llegó Sylvie le dieron un sobre con un chingo de dinero, ¿no? Antes de venir aquí, cada día era tan doloroso. Por mucho que llorara o riera, no cambiaba el trato que recibía. No podía hacer nada más que aceptarlo. De haber estado triste cada vez, no habría sido capaz de soportarlo. Pero intenté no pensar en nada. Por eso pensé que dejaría de llorar cuando me sintiera triste o de sonreír cuando me sintiera feliz. Porque mucho que esperara o por mucho que maldijera mi desgracia, nunca ocurriría nada bueno. Cuando llegué aquí por primera vez, el amo no me hizo nada terrible. Pensé, tal vez eras diferente a todos los que he conocido hasta ahora. Pero traté de evitar en eso. Si espero algo y me traicionan de nuevo, no creo que pueda soportarlo más. Aún así, el amo ha sido tan amable y cálido.
Ya no sé qué hacer. Amo, yo puedo confiar en usted, ¿verdad, amo? No te traiciono. Vas a acariciarle la cabeza. El amo siempre ha sido muy amable y nunca me ha traicionado. Me esforzaré por serle útil, amo. Así que cuando río, cuando llore, por favor no me botes. No, ch, tranquila. Por favor, sea siempre mi amable amo. Buenos días, amo. Buenos días, Silvi. Vas a conversar. Tu tono es mucho más suave que antes. Oh, vas a ver. Ajá, sigue igual el tiempo. Vas a acariciarle la... ¿Qué está sonando? Esperen. ¿Qué sonó? ¿Cómo? ¡Me pusieron el bot de música! ¿Es Luchinsky? ¡Me espanté! ¿Luchinsky? ¿Aló? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Me acabas de poner música? Vale, esto va a quedar bueno para el video. Tenía que hacerlo. Esto queda en el video, estuvo buenísimo. El amo es agradable. ¿Sí? Pero qué oportuno colero, hoy es noche de sexo. Hubiera quedado mejor si hubiera sido la parte que tenía que censurar, ¿eh? Terminamos nuestra comida, vamos a darle otra tarta de frutas. Es que no iba a ser la única vez que lo haga. Después de un rato llega la comida que he pedido. El pastel de frutas se ve sabroso. Entonces, gracias por la comida. Deliciosísimo. Delicioso. El colorido blanco y rojo es bonito también. Gracias por la comida. Estaba delicioso, mucho. Muchas gracias. Volvemos a la plaza. Vamos a ir a la casa. ¿Qué tipo de relación haría feliz al amo? Siendo así, me hace feliz, creo. A mimir. Uy. Silvi, que estaba en ropa de dormir, entró en la habitación. Amo, yo frecuentemente tengo pesadillas. Por ejemplo, recuerdos del pasado, pensamientos negativos. Y suelo despertarme en medio de la noche. Por eso, parece que tiene algo difícil que decir y le cuesta continuar. Por eso, quiero pedirte un favor. ¿Sería un inconveniente si durmiera en la misma habitación que usted, maestro? Aunque diga eso, esta habitación solo tiene una cama. Si no le importa en la... Quiero dormir en la... Cochinota. Cochinota. Siento que si es con el amo tendré algo de tranquilidad. Vamos a mimir. ¿De verdad? Siento que estoy siendo un inconveniente, siendo mimada tanto, pero muchas gracias. Silvi y yo nos acostaremos en la misma cama. Me costó un poco reconciliar el sueño porque no estaba acostumbrado a que una chica dormida e indefensa respirara suavemente a mi lado. Bueno, a la mañana siguiente al despertarme, me doy cuenta de que Silvi se ha despertado antes que yo. Ya se había cambiado y estaba sentada al final de la cama. Parece que me he quedado dormido un poco. Buenos días. Ayer dormí mucho mejor de lo que esperaba. No me he despertado en mitad de la noche y tampoco he tenido pesadillas. Muchas gracias. Voy a preparar el desayuno, así que por favor coma algo si quiere. Vale. Aunque todo lo que he hecho es cocinar pan, huevos y tocino. Si no te importa, estaría bien que volviera a dormir contigo de vez en cuando. Vamos a ver si ya está abierta la tienda de ropa, porque quiero comprar ropa. Es una bonita plaza que permite ver tanto el cielo. Vas a ir a la cafetería, pues. No hay más comida, yo quiero más comida, chicos. Después de un rato llega la comida, el pancake se ve sabroso. Entonces, gracias por la comida. Vale. Sabe delicioso. Gracias por la comida. Está delicioso mucho. Muchas gracias. Muchas de nada. Volvamos a hablar. Silvi mira fijamente el espacio con una expresión serena en su rostro. Y aquí, chicos, para no alargar mucho este video que ya llevamos 24 minutos, vamos a dejar el capítulo de Teaching Feeling hasta acá. Creo que el siguiente capítulo ya va a haber una escena más 18, entonces voy a tener cuidado con eso mientras estoy en directo. Espero que les haya gustado el video, no olviden dejar su like y comentar qué les ha parecido, no olviden apoyar el resto de series. No olviden seguirme en mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. Estamos haciendo estos directos en Twitch todos los días, o casi todos los días. Y nos vemos para la siguiente, bye.